Buenos días, estamos con Elizabeth Mendoza Sánchez, quien acaba de publicar una novela, Buscándote. Es una novela muy humana, realista, un poco sobre su experiencia personal, que la ha traído recientemente a Lima porque ella vive en Dinamarca. Es limeña, vive en Dinamarca, pero ahora la tenemos aquí. Y aprovechamos para conversar contigo, Elizabeth. La novela enfoca cierto punto de tu vida, como acabo de decir, pero yo entiendo que también tienes, por tu parte, dentro de tu trayectoria, manejas otros aspectos, ¿no? Como tienes un blog donde publicas poesía, publicas algún otro tipo de textos, y también conozco que tú escribes desde hace mucho tiempo. Entonces, mi primera pregunta es más o menos, ¿cómo planteas tu trayectoria literaria? ¿Qué objetivos te has planteado para ir desarrollándote en la publicación de libros? Este es tu primer libro, pero tienes algunos otros proyectos. A ver, cuéntame un poco sobre ello. Sí, tengo muchos proyectos. En realidad creo que esa es una de mis características. No me detengo. Yo empecé, como lo has dicho, desde niña a escribir. Escribía poesía. Obviamente cuando uno está niño no escribe una poesía perfecta, pero por lo menos lo intento y hasta ahora pienso que siempre hay que mejorar, ¿no? Estamos en ese proceso de mejorar. Escribo cuentos también y siempre tengo muchos otros libros que también me gustaría que salgan, pero en casi todo lo que escribo, si no es en la mayoría, trato de transmitir algo positivo, como es la familia, como es el amor a los animales, como es el creer en Dios, como todos esos los valores que muchas veces creemos haber perdido, pero yo pienso que están bien escondidos y que a veces tenemos miedo de resaltarlo porque vivimos en un mundo que se ha convertido en algo materializado, lamentablemente. Entonces, yo a través de lo que escribo, trato pues de decirte, hey, no temas, ¿no? O sea, sí puedes seguir con tus valores y creyendo, porque eso te hace grande y eso te hace ser la persona que eres, ¿no? Entonces, sí, tengo más proyectos, quiero seguir escribiendo, quiero dedicarme realmente a escribir porque es lo que amo, es mi pasión, es lo que amo. Hago muchas cosas en mi vida, enseño baile, trabajo en el hospital como enfermera, hago muchas cosas, pero el escribir es lo mío, es como entrar en un mundo desconocido en donde realmente resalto la Elizabeth que soy, si me entiendes, ¿verdad? Sí, creo que los escritores somos un mundo que se podría transmitir hasta en un cuento, porque a veces nos definimos de tal manera que cuando nos vemos escritos en una historia, nosotros decimos, hey, realmente soy esa persona, y te sientes orgulloso de ti mismo. Y es lo que me pasó cuando escribí, por ejemplo, este libro, que ha sido uno de los últimos que he escrito. Tengo como 8. ¿Qué otros libros tienes? Tengo un libro que habla de, se llama La ambición de Ana, que es un libro que habla de una muchacha colombiana que llega al extranjero con esto que se llama Tratada de Blanca. Llega de esa forma y bueno, yo cuento un poco de su historia, de cómo ella llegó, de cómo fue su vida. También está basado en hechos reales. Es una historia bastante intensa, pero donde yo hablo de una muchacha que aparentemente había sufrido mucho porque, bueno, llegó así a ese país, ¿no? Sin embargo, con el tiempo uno se da cuenta que en realidad esa muchacha es una mujer muy ambiciosa, que lo que buscaba no era precisamente solo salir del país, sino obtener mucho más de ello. Entonces cuento eso en este libro, ¿no? Tengo otro libro que se llama Miriam, que fue el primer libro que escribí y no te miento que fue el más difícil para mí. ¿Y eso qué narró? Es una muchacha que cuenta cómo ha sido su vida, el miedo que ella ha sentido en todo el recorrido de su historia. Muchas veces, ella por ejemplo sufrió abuso sexual y ella desde niña no sabía cómo decirlo. Los padres estaban involucrados en su trabajo, en su día a día. Yo cuento cómo ha sido para ella el salir adelante, el poder luchar, la lucha. Tuvo miedos en el amor, tuvo miedos en todo, porque tú sabes que cuando muchas veces, bueno, no sé si lo sabes, pero yo pienso que por lo general cuando uno pasa un momento difícil en la vida, luego se nos hace un poco dificultoso salir de ello, ¿no? Sea lo que fuese, ¿no? Entonces en este libro yo hablo de eso, ¿no? De lo difícil que ha sido y hasta dónde ella llegó.
que aun cuando ella se convirtió en una mujer adulta, mayor, madura, aún así trae consigo o arrastra consigo un pasado que todavía le cuesta dejar, le cuesta olvidar. Eso es lo que cuenta Emilio. Dime una cosa, me has contado dos historias de Ana y de Miriam, bastante interesantes, y sin embargo eliges publicar Buscándote. ¿Por qué eliges este libro en especial para publicarlo? ¿Por qué dejas que los otros se mantengan inéditos todavía y por qué la publicación de este? Buscándote es uno de los libros más intensos que he podido escribir porque habla de mí, de mi sentir. Habla de mi hogar, de mi esposo, de mi relación. Es un libro que significa para mí una forma directa de ayudar a aquellas personas que pasan por una situación o por un, puedo llamarlo bendición también, como la que me ha pasado o nos ha pasado a nosotros. Buscándote para mí es un reflejo directo de lo que soy también. Es un libro que yo, bueno, cuando lo escribí, yo buscaba que fuese un regalo directo para mi hijo, ¿no? Para que mi hijo sintiese todo el amor que sus padres han sentido desde antes de que él estuviera con nosotros. Pero bueno, entonces yo quería que fuese un regalo. De pronto pues pasan, tú sabes, hay muchas cosas que se cuentan en el libro, se cuentan una historia grande y todo ello. Y entonces el final para mí fue un propósito ya. No, este libro tiene que ayudar a aquellas personas que pasan por esto. La mejor forma de poder ayudar, Ricardo, a las personas cuando pasan por una circunstancia dificultosa es cuando tú mismo lo has vivido. Claro. Es la mejor forma, porque muchas veces uno pasa por algo y tú dices, yo haría esto, o yo creo que haría esto, o si no te das por profeta y dices, ah, no, 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 tú deberías actuar de esta forma, ¿no es cierto? Pero las personas somos relativamente cambiantes, si lo puedo llamar de esa forma. Tú nunca sabes cómo vamos a reaccionar exactamente frente a una situación. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, yo viví esto, yo lo viví. Yo puedo decirme, y si lo puedo decir así, darme el lujo de decirle a las personas, yo pasé por esto, yo puedo decirte lo que se siente y yo puedo entenderte porque yo lo viví. Entonces, con este libro yo quiero que aquellas personas puedan sentir lo mismo y Que puedan, pasen por el mismo problema, ¿no es sí, cierto? sobre todo, y también aquellas personas que no han pasado por lo mismo, porque uno nunca está libre de Para nada. poder, para estar preparados. Exacto, para estar preparados y saber que no se está solo. Ahora, el hecho de poner un poco de manera pública tu aspectos de tu intimidad, porque este es un libro muy íntimo, ¿no? Muy femenino también, pero también a la vez muy íntimo. ¿No te da un poco de temor? ¿No te carga algún problema? ¿No decir, bueno, me estoy exponiendo demasiado y esto podría traerme problemas de todo orden, ¿no? Depende, no solamente con tu entorno nuclear, familiar, sino depende más allá, ¿no? Tu familia de Perú, o de repente que la gente te pueda estar mirando de otro modo, ¿no? Por todas las cosas que estás exponiendo en el libro que son parte de tu intimidad. Mira, yo te voy a confesar algo. Cuando yo escribí ese libro, yo quería que mi esposo, por ejemplo, lo leyera conmigo desde un principio, pero aún así guardé para el final que él lo leyera. No sabía si él iba a comprender todo lo que yo estaba escribiendo y si iba a aceptar lo que yo estaba contando. Pero gracias a Dios, él lo tomó de una manera bastante tranquila, pienso yo. Creo que él más se quedó plasmado en lo que había significado o lo que significa nuestro hijo, más que en lo demás. Mi preocupación en realidad fue un poquito el lado familiar de mi esposo, porque también nos menciona. Así Entonces, es. yo sé que ellos no lo han leído aún, y sé que cuando lo lean de repente van a sentirse un poco como, ¿por qué? Pero mira, Ricardo, con mi familia no he tenido ni un problema. Con la gente, yo te voy a decir una cosa, Ricardo. Yo tengo 36 años. Antes me preocupaba muchísimo por lo que se pueda decir y por lo que no se pueda decir. Ahora en mi vida, ya no pienso en eso. Si la gente quiere decir algo malo o algo bueno, por algo debe de ser. Lo tomo de la forma como venga. No me preocupa. Si la gente habla mal, no me preocupa.
porque yo sé cuál es mi razón, yo sé por qué lo hice. No hay ni una otra persona que lo sepa mejor que yo. Y yo sé dentro de mí que ha sido con un propósito bueno. Cuando yo hablo, por ejemplo, de cómo es la adolescencia, o porque hablo de eso también, yo no lo hago en forma crítica, lo hago en forma inclusive de pena, porque yo lo que quiero es que muchos padres reaccionen. Es mi forma de decir, aló, reacciona, tu hijo te necesita, escúchalos, ten ese amor por ellos, de estar pendiente de lo que ellos te dicen, y no solamente pensar que este es tu mundo y tú eres el padre o la madre, y ya, mis hijos sí, pues van a crecer y luego se van. No, o sea, son muchos factores. Cuando escribí, lo escribí siendo muy positiva y buscando algo positivo en ello. Si me critican, pues creceré, de esa forma creceré, porque es la única forma también que uno tiene para crecer. Con las críticas positivas, negativas, uno avanza. Perfecto, así es. Ahora, volviendo un poco a los temas de tu escritura, me acabas de contar que tienes estas historias de estas mujeres, este mismo libro es netamente realista. Aparte de estos temas muy femeninos, muy propios de tu condición, de género, ¿tienes otros aspectos, otras inquietudes temáticas, otro tipo de libros que te gustaría hacer? En realidad sí, más allá de eso. Muchos. Yo he empezado, bueno, ya lo tengo casi terminado, es un libro que habla sobre la diferencia de culturas. Y eso en realidad es bastante chocante, se puede decir. Sé que para muchos va a ser muy difícil. Yo te digo, tengo este libro, se llama Paraíso o No. Está bueno. Porque alguna vez, para que más o menos me entiendas, una persona muy querida, danesa, muy querida, muy querida, me dijo, tú debes de estar muy feliz de vivir aquí. ¿Por qué? Le dije yo. Y me dijo, porque este es el paraíso. Lo único que falta es encontrar un espacio en un estacionamiento. Y yo lo miré y dije, sí estoy feliz de vivir acá, pero el paraíso. Entonces, de ahí me empezó eso, ¿no? Paraíso. Entonces comencé yo a no comparar, pero a decir, encuentras estas cosas, encuentras. Me dice una vez una profesora cuando empezaba recién a estudiar danés, me dijo, ah, tú eres de Perú, en Perú hay mucho vandalismo. Sí, de repente lo hay, pero solo si vas a Copenhague también lo hay. Es una capital, y en las capitales grandes siempre hay cosas malas. Entonces también lo hay. De repente no en su misma extensión, pero lo hay. Entonces las personas a veces nos encerramos y creemos que lo nuestro es lo perfecto. Pero no es verdad. También hay cosas negativas. Hay muchas cosas lindas en Dinamarca. A mí me encanta el paisaje, la forma como cuidan el ambiente. No tiran la basura así, se preocupan en el ambiente realmente. No hay ese miedo de caminar por las calles y todo. Pero también hay cosas en el sistema de la salud que ellos muchas veces olvidan y que puedes encontrarlo aquí en Perú. Entonces yo escribo un libro más o menos de ello, y que sé que cuando lo termine voy a recibir como ¡pum, pum, pum! Mil bombas por todos lados. Pero bueno, yo también, es una forma de que la gente pueda reflexionar al respecto, ¿no? Por supuesto. Decías inicialmente, bueno, en un momento de la entrevista, que tú esperas ayudar a las personas a través de tus libros. Esperas que la persona un poco reflexione, se encuentre también a sí misma en lo que tú narras. ¿Y ya sientes tú que estás logrando algo ahorita, en estos días que has estado en el Perú y los pocos lectores que ya estás empezando a conseguir? ¿Cómo ha sido recepcionado? ¿Te han dicho algo? ¿Te han contado algo acerca de la reacción del libro? Sí, me he sorprendido. El día de la presentación, hubo una pareja que se acercó a mí. Ellos parece que han leído un poco el libro. Querían que lo firme. Y yo muy contenta estoy firmando cuando el esposo me dice, Elizabeth, nosotros estamos pasando por una situación así. Y para mí fue, eso es increíble, porque uno nunca sabe a quién llega. Entonces yo lo quedé mirando y la miré a ella, él me cogió las manos y yo le dije, no te preocupes, no te preocupes. Ella me dice, ¿cómo puedes estar así, no? O sea, yo le dije, ¿sabes una cosa? No pierdas la confianza en Dios. Porque es difícil. Cuando yo escribí, tú lo has leído, tú sabes que yo también estoy peleada con Él, con Dios. Pero
luego te das cuenta que no, pero Dios es bueno. Dios es un padre tan bueno que te perdona. Y así como uno como padre perdona a sus hijos terrenales, pues Dios con más razón. Y yo le digo a ella, no pierdas la fe, no pierdas la lucha. Si es tu deseo, sigue en la lucha. Y la lucha no solamente es física, la lucha también es emocional, espiritual, es una lucha completa. Y ellos se sentían muy, muy felices realmente de poder compartir el libro juntos. Y eso es bonito porque es una pareja recién casada. Entonces uno se siente realmente animado cuando uno puede encontrar ese tipo de situaciones, ¿no? De experiencias ajenas que son iguales o parecidas a las tuyas. Bien, y finalmente dime... dentro de este objetivo tuyo tan personal, ¿hay otros aspectos de tu vida, de tu propia vida, que piensas plasmar en otros libros en el futuro? ¿Tienes nuevos temas ya sobre lo tuyo, sobre lo íntimo? Posiblemente, todavía no. Yo casi siempre he sido muy mala en hablar sobre mí. Uh-huh. Muchas veces me he tenido dificultad de expresión, si lo puedo decir así, cuando se trata de mí. Pero sí estuve pensando escribir un libro sobre el amor, que habla sobre la relación que yo, cuando yo conocí este tipo de amor, el amor de ahora, ¿no? Entonces yo había empezado a escribir un libro sobre ello, donde también cuento cosas bonitas, pero todavía no es un libro donde yo pueda decir... sí, voy a sacarlo. Es un libro que puede pasar mucho tiempo, ¿no? Ahora, mi vida en sí, alguna vez me preguntaron, pero no lo sé todavía, no lo sé. No sabes. Bien, Elizabeth, te agradecemos mucho. Yo creo que hay muchos aspectos de tu trabajo que ya lo tienes muy claro y ojalá que vengan nuevos libros. Sí, definitivamente. Esperamos nuevos libros. Muchas gracias. A ti, gracias. Ricardo.